Ellos son prácticamente los primeros ticos en Qatar. No olvidan la hazaña de Brasil 2014 y confían en que su generación dorada se despedirá de la mejor manera. Pues en aquel entonces muchos no nos tenían esperanzas, pero jugamos un buen papel y esperamos lo mismo en este nuevo mundial. Definitivamente todos en Costa Rica admiramos a todos los jugadores, pero en especial a Keylor Navas por todo el compromiso y la entrega que ha tenido durante años, y porque los ticos nos sentimos representados por ese esfuerzo, por ser comprometidos con los metas que tengan. Entonces por eso también nos sentimos muy identificados y muy orgullosos de cómo él representa a nuestro país en todo el mundo. Sí, con mucha expectativa, la verdad lo esperamos. Como decís, es un grupo súper complicado. Nosotros costarricenses nos gusta, nos encanta ese tipo de adversidades y nos gusta, como nos dijeron en el 2014, el Matagigantes. Tenemos la experiencia de haberle ganado a Uruguay, a Italia, a Grecia. Y bueno, no perdimos un partido en ese Mundial. Ahora con la nueva generación, que es una mezcla, porque en Rusia sí eran como los mismos jugadores que venían de 2014, pero ahora en el 2022 es una mezcla de nueva sangre con la generación de oro del fútbol de Costa Rica. Entonces la expectativa está muy alta, la verdad. Tenemos jugadores que el entrenador actual pudo sacar de equipos pequeños y a hoy están jugando en Inglaterra, en la liga más importante del mundo. Entonces, toda esta mezcla de nueva sangre con experiencia nos tiene a nosotros muy contentos y con la expectativa de que otra vez podamos ser los Matagigantes. Y la gente dice, no, ya ahí estamos viendo cuál es pues la expectativa de muchos, hasta jugadores como Cafú, que pone a Costa Rica de último y de fuera. Queremos otra vez callar bocas y decir, aquí estamos, tenemos un excelente equipo, somos aficionados y lo damos todo en la cancha, como está ahora el lema, hasta el último minuto. Yo sé que los chicos vamos a luchar por eso y nosotros acá desde afuera todo el apoyo que podamos. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.